Bueno, que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. Mi compañero Edwin de la Cruz se ha retrasado, esperemos que llegue antes de que finalice el programa para que ustedes puedan disfrutar de sus noticias y sus comentarios, que hay noticias muy interesantes, importantes que discutir, analizar el día de hoy, pero llegue o no llegue, yo tengo la responsabilidad de compartir con ustedes esta propuesta. El presidente Luis Abinader emplazó a la comunidad internacional a intervenir Haití y anunció la construcción en tres meses de una verga perimetral en la frontera. Pero nosotros creemos que la comunidad internacional debe de tener una actitud mucho más activa que la que ha tenido ahora, y que el problema, si bien la consecuencia es mayor para la República Dominicana, también es consecuencia para toda la comunidad internacional, que nosotros requerimos que tomen una actitud de, más activa en este proceso. Nosotros estamos preparando nuestra frontera. Es bueno que ustedes sepan también que la verja perimetral ya está en proceso de licitación. Miren, señores, eh, lo cierto es que Haití es un estado inviable, un estado fallido que va en involución a nivel económico, a nivel institucional, a nivel de su democracia. Y va desmejorando a nivel de su seguridad nacional. Ahora mismo hay un estado de sitio, ahora mismo hay un estrés terrible y más después del de barnizido el pasado miércoles del presidente Jovenel Mois Y es por eso que, consciente de esta situación incontrolable de Haití, el presidente de la República ha hecho un llamado vehemente a la comunidad internacional de que debe de intervenir Haití, que ya es un país que por sí solo no puede tener gobernabilidad, que está rota la gobernabilidad, que no se entienden entre ellos mismos. Y en consecuencia, en vez de forjar esperanza y proyectar, planificar un plan de desarrollo, que vaya de alguna manera mejorando la vida de los pobres haitianos, que le otorgue seguridad ciudadana y que se vayan desarrollando de manera integral con el paso de los tiempos, pues se ve todo lo contrario. Haití prácticamente está a nivel de desarrollo económico institucional en principios de del siglo XIX, a principios, a mitad del siglo XIX, las manifestaciones que se ven ahí, la, la concepción eh, política definitivamente se ha estancado en el siglo XIX y por eso ustedes ven, reitero, todas estas Consecuencias. Entonces, definitivamente, si, el, si, el, si, la, si la comunidad internacional no apoya a Haití, ese país seguirá de mal en peor. Sucede que no es la primera vez que los dominicanos y que otros líderes de otras nacionalidades le piden a la comunidad internacional que intervenga haití. sin embargo, ellos, aunque hacen promesas vagas, finalmente nunca han hecho nada. ahora se reiteró eh, la promesa de unos cuantos en, eh, representantes de organismos internacionales y de países desarrollados de que podrían venir a intervenir haití mientras tanto. Eh, Haití es una caldera ardiente. ¿Y qué pasa? Que mientras ellos se hacen de la vista gorda, sí ha habido declaraciones y artículos en, de personalidades internacionales con influencia y de y artículos publicados en. Periódicos internacionales con mucha influencia, como es por ejemplo el Fox de Estados Unidos, de la cadena Fox, donde se procura que haya una unificación de la isla, que haya una fusión de la isla, para que los dominicanos nos haga, hagamos, ha, hagamos cargo de la tragedia haitiana. Y eso no es posible. Porque, primero, la República Dominicana, aunque es un país de mediano crecimiento, todavía tiene demasiadas dificultades, todavía hay demasiados pobres y no tenemos un desarrollo económico como para hacernos cargos de Haití. Lo que, lo que haríamos es empobrecer ambos países. Pero aparte de eso, se torna muy difícil porque culturalmente somos totalmente desiguales. la cultura haitiana es muy, es muy particular porque no se parece a ninguna de los países de américa latina. por ejemplo, eh, los puertorriqueños, los mexicanos, los dominicanos, los peruanos, todos hablamos el mismo español y todo el mismo idioma, el español, y todos tenemos una cultura parecida, manejable. Pero Haití es totalmente diferente, aunque hay que reconocer que los haitianos que viven aquí se han, han servido manejarse adecuadamente. Pero una cosa es una comunidad como la que existe en Haití, y otra cosa es el peligro de pretender fusionar y de que entonces ellos eh, tengan los derechos civiles que tenemos los dominicanos. Ahí habría un verdadero caos. Entonces. Como nosotros vemos una actitud poco proactiva en torno a ayudar a Haití y como algunos proponen la fusión, nosotros tenemos que defendernos, tomar medidas para evitar que eso pase en dos vertientes. Por un lado, debemos de tener un discurso proactivo, agresivo en los organismos internacionales. Nuestra diplomacia tiene que trabajar de manera proactiva, agresiva e inteligente para que cualquier idea que pueda surgir fuera de, sea desmontada inmediatamente. Y por otro lado, hay que tomar medidas internas. Por eso, saludamos la propuesta de, de, o, o, o el anuncio que hizo el presidente de la República de que en tres meses se inicia la verja perimetral. Yo no sé el concepto que tiene esa verja perimetral, pero a mí me gustaría que se pareciera a el concepto emitido por Vinicio Castillo Semán de construir un muro, porque es un muro tecnológico, un muro para crear empleos y un muro para asegurar la seguridad ciudadana de la República Dominicana para evitar la entrada irregular, porque por ejemplo, todos los que perpetraron el barnicidio contra Mois pudieran estar de este lado. ¿Por qué? Porque la frontera es una frontera de nadie, no hay una seguridad real. Entonces, ¿qué propone Benicito? Además de que hay un muro que esté en toda la frontera para impedir la entrada pero también que tenga una vigilancia no solamente con los miembros del CEFRON, sino que también haya tecnología. Pero que además ahí mismo se consiga, por ejemplo, una aduana para que se formalice el intercambio comercial de ambos países, donde Haití saldría ganando con los aranceles. También que se coloquen zonas francas con inversión nacional y extranjera. En la que la mayoría de, la, de los trabajadores sean de Haití y otras iniciativas que tendría ese concepto de muro que auguraría seguridad, control de migración y creación de empleo. Yo creo que por ahí, además de asegurar, asegurar nuestra, a nuestra gente, también estamos ayudando a Haití aumentando los ingresos a través de aduanas y creando empleos. Entre otras iniciativas que ya debería de explicar la mejor Vinicito. Presionado por los altos precios de la canasta familiar y de los artículos de la construcción, el gobierno busca alternativas para detener estos aumentos de precios. Veamos una historia de nuestro compañero Víctor Erasme. Presionado por los incrementos que se han registrado muchos de los productos de la canasta familiar y en artículos de la construcción, el gobierno se reunió el pasado 21 de junio con representantes de los sectores productivos para buscar alternativas que permitan detener la escalada alcista que las autoridades atribuyen a factores externos, pero que otros consideran que elementos internos también influyen en este comportamiento. Pues el nivel de y que cuando usted compara la situación nuestra con otros países, Brasil 8.1, Uruguay 6.6, México 5.9. Las iniciativas en procura de contener la espiral inflacionaria fueron presentadas este martes 7 de julio. En lo relativo al tema de los alimentos, las propuestas a implementar se resumen en cuatro aspectos. Que el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola, el INDRI y el Instituto Agrario Dominicano Apoyen a los pequeños productores en la siembra de productos de ciclo corto, extender los programas de Inespre, otorgar facilidades crediticias en aduanas por mil millones de pesos a los importadores de insumos agropecuarios y realizar un monitoreo constante de los precios en los mercados y supermercados. Se procederá con carácter de urgencia a la ampliación del alcance de los mercados populares de Inespre que permitan a la población comprar los productos de la canasta básica a los más bajos precios posibles, eliminando toda intermediación que no genere valor. En cuanto a las medidas para intentar reducir los costos de los artículos de la construcción, se propuso que el sector cementero ofrezca 1.2 millones de fundas de cemento con un 15% de descuento hasta el 31 de diciembre de 2021 que las tuberías de PVC sean comercializadas con una reducción general de 15% y que el acero y las varillas reduzcan sus costos en cerca del 8%. Se espera además que el precio de la madera empiece a bajar de acuerdo al descenso en el mercado internacional. Podrá apreciarse también un descenso general en el precio del acero y sus derivados, tales como varillas y mallas, en el marco de un proceso de diálogo permanente entre el sector y el Ministerio de Industria. Y comercio. Para atajar los aumentos que también han afectado los costos de las medicinas, se incluyó en el presupuesto complementario un incremento de 1.142 millones de pesos para el programa de medicamentos esenciales y aumentar en 33 millones de pesos los fondos asignados al Laboratorio Químico Dominicano. Y en atención a la solicitud manifestada por el sector sindical en la mesa social sobre ampliar la oferta de medicamentos ligados a enfermedades catastróficas y de alto costo para la población, se ha incluido en el presupuesto complementario un aumento de 1142 millones de pesos para Promesecal. Otra de las medidas en busca de controlar la inflación fue congelar durante un mes los precios de la gasolina y el gasoil regular así como del GLP. Según el Banco Central, la variación total de los precios durante el último año alcanzó el 10,48%, siendo la más alta en más de una década. No es necesario ser un mago para vaticinar que si el gobierno no logra reducir o al menos detener el incremento de los precios, la imagen del presidente Luis Abinader se verá sensiblemente afectada. Gracias, Víctor. La verdad es que... Eh... El gobierno ha entrado en un momento muy difícil, donde se cayeron los ingresos, donde se aumentaron los gastos, donde la economía mundial se desplomó, donde ha habido una eh, inflación importada, y que además el gobierno ha tenido que eh, afianzar sus esfuerzos en el tema del control de la pandemia, y quizá por eso ha descuidado otros aspectos de la vida nacional, pero las, lo cierto es que ha habido una especie de descuido, porque se debió de ser proactivo con el tema de la seguridad alimentaria y de controlar los precios. Todo el mundo sabe que hay artículos de la canasta familiar con precios estacionarios, cuando hay baja, cuando hay muchos productos bajan de precio cuando escasean aumentan, pero también el gobierno debió prevenir el anuncio que de por sí hicieron organismos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como la CEPAL, de manera particular la CEPAL, que es eh, el organismo internacional que se encarga del estudio del comportamiento de la economía de América Latina, quien previno con mucho tiempo que iba a haber escasez y en consecuencia incremento de precios. Sin embargo, el gobierno fue un poco, digamos, tímido, un poco proactivo en torno a enfrentar con tiempo eso, y por eso eh, este descontrol de los precios. Se sabe, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, que hay que tomar en cuenta el componente exógeno, que definitivamente ha impactado, pero el gobierno pudo evitar que los precios, el, los incrementos, sean menos, fuesen menos elevados si hubiese intervenido a tiempo, concebido un plan para, para, que, para disminuir el impacto y los choques externos provocados por la pandemia. A propósito, ciudadanos reaccionaron indignados por la decisión de las autoridades de incrementar en cuatro pesos. Los precios del gasoil y, el, y la gasolina premium. De nuevo, Víctor Erasme. Aunque los aumentos de esta semana solo afectaron a la gasolina y el gasoil premium, la disposición del Ministerio de Industria y Comercio generó gran molestia entre los conductores. Bueno, Barón, mira, esto nos está afectando de una manera actual que ya nosotros no sabemos qué vamos a hacer con este aumento de los combustibles. Todo el tiempo los combustibles suben, aumenta y nunca baja Y cuando baja, baja un peso. no usa otra gasolina, esa gasolina no rinde, eso no sirve. ¿Cuál es la porque buena? Es, es la buena. Porque eso no tiene otanaje, no, esa vaina eso no sirve para nada. Yo uso la roja porque esa es la que está más barata. La roja, yo estoy como que si fuera gasoil. Sí. Que no sí, porque es que, es que es un bobo la premium. Para algunos consultados, el alza en los precios de los carburantes sigue generando un serio daño a la imagen del gobierno. Que este gobierno, según yo veo, como él va atacando a los pobres, si él sigue así, si él sigue así como va, que no se, regile, que no se, que no se vuelva a elegir de nuevo porque en este país no va a ganar. Todo en lo colmado por encima de todo, todo, y ya usted sabe, entonces no se sabe qué hacer, qué vamos a hacer. Desde este sábado la gasolina premium se vende a 256,20 por galón para un aumento de 4 pesos. La gasolina regular a 239,30 mantiene su precio. El galón de gasoil regular también se mantiene igual a 184,90. En cambio, el gasoil óptimo sube 4 pesos para cotizarse a 206 pesos con 40 centavos por galón. Miren, yo les voy a decir algo. Eh, en esta parte hay que reconocer, primero indicar que el aumento de los precios de los combustibles. Como consecuencia del precio del barril, aumento del barril de petróleo en el mercado internacional, afecta de manera directa posiblemente el rubro que más afecta los costos de producción en todos los sectores de la economía, sea de la construcción, sea de la agricultura o de cualquier sector, es precisamente el combustible. Tiene un impacto directo en la producción. El gobierno ha asumido, y hay que reconocerlo, el incremento ha dejado por mucho tiempo, por un tiempo, uno, dos meses, un mes y medio, no recuerdo el tiempo, pero por ahí oscila. Ha dejado los precios in, 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 intactos. A pesar de que de manera sostenida se han venido incrementando. Hoy el barril de petróleo estaba a 74 dólares, con 50 centavos, algo así. Cuando este gobierno inició estaba más o menos a 48 dólares. Y ahora a, hablamos de que prácticamente se ha aumentado casi el 100%. Casi el 100%. Eso quiere decir que... Hay que entender en esta parte al gobierno. Si ¿Sí? dejó todos intactos y solamente aumentó el premium, está haciendo un gran esfuerzo. Está, está a, acumulando una deuda en la refinería. Ojalá, ojalá que llegue el momento en que el precio del barril de petróleo empiece a ceder y se equilibre en los 60, 55 por ahí, que es un precio yo creo que es manejable para la economía dominicana. Pero pero el Banco Central la semana pasada dijo que los precios habían empezado a ceder, pero cedieron y volvieron a aumentar. Ante la escala alcista, organizaciones empresariales y comerciales Lanzaron una campaña en busca de tener, de hacer frente a la situación junto a los ciudadanos y el gobierno. La coalición RD Unidad, que agrupa al Consejo Nacional de la Empresa Privada y a la Asociación de Industria de la República Dominicana, explica los factores internacionales que coincidieron para provocar la referida situación. El presidente de Codopime, Luis Miura, destaca que los sectores productivos unidos son resilientes lo que se ha traducido en una notable recuperación económica. Hemos tenido sobre todo avances para la unificación del sector comercio en particular y explorar cómo reactivar a las MIPIMES en una situación como la que estamos atravesando ahora mismo. Lo importante de todo es que nos unimos los sectores productivos, la ciudadanía y el gobierno y sabemos que cada quien poniendo la parte que les corresponde y haciendo un esfuerzo extra, vamos a poder salir de esta difícil situación. El programa consta en seis piezas, las cuales orientan sobre el contexto general que vive el país, producto de la pandemia y cómo afectaron al país las alzas de alimentos, combustibles, transporte para importar bienes, entre otros aspectos. Bueno, ya se incorpora Edwin de la Cruz un poco tarde, pero tarde pero seguro, como dice el refrán. Tarde pero seguro, señores, y preocupado porque el cielo en este día ha estado muy, muy nublado. Sí, es sí, un día muy ahí, gris, muy gris. Ahí, ahí, todo eso producto de una vaguada que una nos está afectando. Una vaguada y una tormenta tropical. O bueno. sea que se supone que tanto hoy como mañana y en todos los próximos días lloverá bastante. Eso parece ser, sí, hombre. Miren, señores, el ministro de Obras Públicas y comunicaciones de Ligne Ascensión, dejó iniciados los trabajos de pavimentación y reconstrucción de las calles y contenedores del sector Los Jardines del Norte, en la capital dominicana, además de la remodelación del Parque Julio Núñez con una inversión superior a los 200 millones de pesos. Veamos esa historia con Víctor Erasme. Al encabezar el acto para el inicio de los trabajos de remodelación del Parque Julio Núñez y de pavimentación de las vías de Los Jardines del Norte, el ministro de Obras Públicas afirmó que este proceso debe tomar muy en cuenta la participación de los residentes de la comunidad. Esta obra que ha sido diseñada por amigos y hijos también de don Julio, porque Wilfredo es un, es un hijo igual que Sheila, que es una vecina y que son los que han hecho el diseño de, este, de estos trabajos que aquí se harán, donde este será un parque que será remozado con un acebo en su centro. Que servirá para hacer lo que a Julio tanto le gustaba: reunir sus vecinos, reunir su gente, reunir la comunidad. El rebozamiento del que será objeto el parque Julio Núñez incluye la construcción de un gazebo, jardinería y otras áreas de recreación. Julio Núñez fue subsecretario de Agricultura y subdirector del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, y se desempeñó además como presidente de la Junta de Vecinos de los Jardines del Norte. A la actividad asistieron el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el vicealcalde del Distrito Nacional, Starling Alcántara, quien ostentó la representación de la alcaldesa Carolina Mejía. Bien, y ahora vamos con el Diccionario Económico. Poder Absoluto. Autoridad total sobre todos los aspectos de un estado o nación y sobre sus habitantes. El término suele utilizarse en referencia al poder de un monarca absoluto. Este gobernaba de forma absoluta debido al concepto de los derechos divinos de los reyes, según el cual el derecho del gobernar del rey amenaba directamente al poder de Dios.